toma. Y entonces la numerología empieza desde ahí. Ahora bien, ¿por qué es tan importante en nuestra vida cotidiana? Pues una razón muy sencilla, porque cada día del nacimiento, cada mes del nacimiento o cada año del nacimiento tiene características muy particulares. Esto no se los voy a platicar desde un principio, pero tiene que ver con la capacidad que ha tenido el ser humano de observar y darse cuenta qué pasa cuando un niño nace, cuando una estrella entra al punto, o cuando un niño nace en una estrella diferente. Esto tiene mucho que ver con astrología. La astrología, la numerología, la cábala, todo está muy relacionado. Ahora bien, yo tenía la idea de que la numerología era lo mismo que la astrología, que las dos se regían así. Pero ahorita con lo que me estás diciendo es que cada uno tiene su propio sistema, ¿es cierto? Sí, sí. Lo que sucede es que es la misma información, nada más que manejada a través de diferentes cauces. Es lo más importante. Ahora bien, haciendo un pequeñísimo resumen de la vez pasada, estábamos hablando de dos puntos fundamentales. El por qué podemos acumular dinero o por qué nos deshacemos del dinero y generamos deudas, pero basados en la numerología, que te puede generar un temor básico. Cada uno de los números tiene un temor particular. Y haciendo un resumen, dime. Sí, eso es lo que te iba a comentar, que es importante que nuestros radioescuchas pues escuchen precisamente qué números vimos la vez pasada, del 1 al 5, y cuál fue el número que, pues, que se relaciona con cada uno, porque es muy importante para que sepan y nos sigan la secuencia. Sí, exactamente. Nos estamos dirigiendo al número uno en particular, que es el número que nace el día primero de cada mes, o la gente que se relaciona con el mes de enero, ¿sí? Entonces, la culpa número más importante para el número, o el temor básico para cada número, para el uno, es ser culpable. Es aquella persona que dice, oye, de mí depende que mi familia salga adelante, y entonces voy a hacer absolutamente todo lo posible por lograr que mi familia esté bien. Las personas de febrero o que nacen el día 2, su temor básico es que no los quieran. Su temor básico es decir, oye, ¿qué va a pasar conmigo si de repente dejo de ser un buen proveedor? Entonces, ese es el temor básico del 2. Por eso guardan mucho dinero o se deshacen de mucho dinero. La gente de marzo o del día 3, el temor básico es que no lo acepten. Decir, oh, híjoles, ¿qué voy a hacer si me ven como pobre? Entonces empiezas a acumular mucho dinero, o una de las características más interesantes, se empiezan a endeudar para escalar socialmente y entonces ser aceptados en un núcleo muy general, ¿sí? El número 4, que es la gente de abril, se preocupa por no ser perfecto, ¿sí? El no ser perfecto, híjoles, ¿tú conoces a alguien de abril? Sí, por supuesto que conozco a alguien muy cercano, pero que finalmente son personas bastante perfectas y bastante bien hechas. Eso sí. Eso sí. ¿Pero qué hay con el 4? El 4 es la necesidad de tener orden y disciplina. Entonces, la gente de abril, o que nace el día 4, o la gente que nace el día 13, o el día 22, o el día 31, eso también se puede reducir a un número 4. Y finalmente vimos el número 5. El número 5 es aquel que nace en mayo, que nace el día 5 del mes, el día 14, el día 23, todo suma 5. Y su temor más importante es a no tener, porque su búsqueda es la búsqueda de la libertad. Entonces el número 5 tiene como característica que está intentando por cualquier método de ser libre y poder tener la capacidad de relacionarse con todo mundo a través de esa libertad y no estar atado a un lugar porque le falta dinero o porque no puede salir a la calle. Bueno, pero a ver, estos temores que tienen cada uno de los números, supongo que es para que cada quien reconozca que de qué día nació y que puedan superar ese temor. Yo supongo, porque los números también te van a ayudar a que empieces a trabajar con tu personalidad, con tus características, y que puedas, aunque el número te vaya identificando cómo eres, pues que puedas superarlo. Sí, por supuesto. Mira, la numerología, igual que la astrología o cualquier otra disciplina,
están diseñadas de tal manera que nos ayuden a crecer, que nos quitemos nuestros defectos y que nuestros errores, bueno, los podamos encontrar, porque no hay nada más importante que saber que tenemos errores. ¿Tú te acuerdas del FODA, de lo que es el FODA? Claro que sí. Las fortalezas. Las fortalezas, debilidades, áreas de oportunidad y las amenazas. Amenazas. Exactamente. Cuando aplicamos el FODA en nuestra vida, sabemos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son las debilidades y las amenazas. Sin embargo, si no conocemos cuáles son nuestras debilidades, ¿cómo las podemos sacar adelante? ¿Cómo las podemos atacar? Entonces, en este día de hoy, vamos a ver la numerología desde el punto de vista de los temores básicos, pero además vamos a aplicar las fortalezas y las debilidades de cada uno de los números tiene, y nos van a permitir ser mejor persona. Nuestro objetivo es decir, oye, ¿por qué actúo yo de esta manera y por qué mi pareja actúa de esta otra manera? ¿Qué te parece, Eli? Me parece bien, y además, bueno, nos faltan todavía algunos meses que podemos empezar a verlos. Me interesaría mucho pues que las personas del mes de junio supieran qué es lo que va a suceder con ellas. Sí, mira, es justamente el mes que entra. Ya estamos a días de entrar con junio. Y el mes de junio tiene un temor muy interesante. Es el miedo al abandono. Es decir, oye, ¿qué puedo estar haciendo yo para que en el momento en que tenga yo una forma de acumular suficiente, no me vayan a abandonar? Y es por eso que el 6 empieza a abandonar a las personas. Dice, oye, espérame, yo me estoy visualizando siendo abandonado, lo que tengo que hacer es acumular. Oye, pero esto es súper delicado, porque el abandono también significa muchas cosas. ¿Cuántas veces hay personas que son abandonadas desde pequeños y que no pueden concluir una relación, o no pueden concluir un trabajo, o no pueden hacer muchas cosas, porque precisamente es el temor a que si en algún momento llegan a hacer algo, llegan a ser exitosos, pues pueden también ser abandonados? Sí, mira, justamente hablas del tema, uno de los temas más importantes del ser humano. Una de las huellas más importantes que podemos tener es la huella del abandono. El abandono es aquella situación en donde te sientes desamparado, en donde no hay refugio. ¿Te puedes imaginar viviendo en la llanura? Eso es estar abandonado. Vamos, es un Robinson Crusoe. Ese es el abandono. ¿Sí? Claro, pero bueno, el 6 se siente abandonado. Ese es el temor. Pero también el 6 tiene muchas características importantes. Tiene características maravillosas y muy positivas. Es alguien que se dedica por completo a la familia. Es alguien que lo que más le interesa es estar con los demás. Eso es lo más interesante del 6. Ahora bien, por eso el 6 guarda, pero también puede tener una actitud negativa consigo mismo. Y esa actitud negativa es endeudarse, porque con esto va a tratar de evitar que lo abandonen. Entonces, el primo de un amigo me ha contado claro, que de repente llena una tarjeta y llena la siguiente tarjeta y la siguiente, porque es el miedo de decir, oye, ¿y qué tal que en el momento en que se me acabe el crédito se me vaya la familia? Oye, pero yo creo que a los 6 no nada más les pasa eso. Yo creo que a todos los números les pasa lo del endeudamiento con las tarjetas. Bueno, eso puede. Sí, hay que verlo y hay que revisarlo. Puedes, es que todos, o todos tienen un 6 adentro. No, lo que pasa es que todos tienen una razón para la cual ejercer una deuda o endeudarse con una tarjeta. Pero aquí estamos hablando de que el 6 en particular, su situación es el abandono. Y acuérdate, resumiendo un poquito, hay algún número que dice, oye, yo me endeudo porque no quiero que me dejen de querer, o no quiero que me dejen de aceptar. Entonces, cada uno de nosotros tenemos razones por las cuales estar permanentemente con el tema de que voy a acumular o me voy a endeudar. ¿Sí? Y no son los únicos temas, por supuesto, ¿verdad? Claro. Bueno, ya para dejar al pobre 6, nada más es importante que si todos tenemos un 6 adentro, eso sí.
ni hablar, y hay que revisar en dónde está nuestro 6. Pero aquí es lo importante, es el tema del abandono, porque si comienzas algo y lo estás fortaleciendo, pero tienes ese temor de ser abandonado, es muy probable que un 6 termine abandonando lo que está empezando, o bien termine acumulando y no dé a las demás. Pese a que la parte importante del 6 es ese amor que tiene hacia los seres humanos, ese amor asociado principalmente hacia la familia. Entonces, si este 6 tiene amor a la familia, pero tiene temor a ser abandonado, entonces hay que trabajar en esa parte. Sí, ¿has escuchado aquella frase de hay amores que matan? Ah, claro, muchas veces ese exceso de amor y de cariño puede generar, obviamente, sobreprotección. El 6 habla de un número que se dedica a la familia, es absolutamente familiar. Entonces, es el equivalente a una gallinita que está cuide y cuide y cuide a sus pollitos, pero de repente los puede asfixiar. Si no les da el aire suficiente, los va a asfixiar. Y de esa manera hay que tener en cuenta que cuando hay un exceso de protección, bueno, sí estamos combatiendo el abandono, pero el abandono más importante es el que sentimos nosotros mismos, porque es el único que sabemos que es real, ¿no? Nos podemos tratar de imaginar el abandono que puede tener alguien más, pero si no lo hemos experimentado, es un poquito complejo, te puedes imaginar, ¿verdad? Ah, claro que sí. Oye, aquí me están mandando una pregunta. Sí. Me dicen que, bueno, que esta persona nace el día, el último día del mes de mayo, pero que casi en punto de ser ya este mes de junio, que ella, ¿qué le rige? O sea, ¿es 5 o es 6? ¿En dónde está ahí el cambio? ¿Cómo le hace? Aquí las matemáticas son perfectas. Si eres de mayo, eres de mayo. Tan, no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Oh, ¿sí? Entonces, aunque sea del último día a las 12 de la noche, no importa. ¿Sí? Ahora, en cualquier momento puedes cambiar el horario. ¡Tas! Vamos, en un segundo cambia el horario, en un segundo cambian las características numerológicas. ¿Qué te parece que veamos en el siguiente segmento todo lo que le viene a los números siguientes? Al 7, 8, 9, que me parecen números fantásticos, sobre todo porque hay muchas veces tenemos un problema con la pareja y no necesariamente es un problema con nosotros mismos. Entonces, el 7 va a hablar de estar a gusto o de no estar a gusto con los demás. ¿Qué te parece? Ay, me encantaría, y además hay muchos que nos están escuchando, que están en esas fechas y que no se están perdiendo este programa. Entonces, pues sí, vamos a un corte, ¿te parece? Y regresamos con estos números que nos van a dar mucha felicidad porque vamos a saber cómo manejarlos. Muchísimas gracias y nos vamos a siguiente bloque de números. Muy bien. Nos vamos a corte, muchas gracias. La Radio TV. Radio TV.mx. La Radio TV.
Bueno, pues regresamos otra vez aquí a estos temas tan interesantes de la numerología para que todos los que, nuestro público que nos esté escuchando, que nos sigan y además esto les va a servir para de aquí a toda la vida. Bueno, pues nos quedamos en los números 7, 8 y 9. Gabriel, a ver, ¿qué nos estabas diciendo de estos números? ¿Cuál era el temor de los números 7, 8 y 9? Ok, nos quedamos en lo siguiente. Antes que otra cosa, hay que darle la bienvenida a Eli, que acaba de llegar. Por ahí tenías un pequeño contratiempo, pero ya te veo muy feliz, ¿verdad? Sí, claro, se me ponchó una llanta, ¡qué horror! Bueno, no te preocupes. Hubiera sido de otro tipo de llantas, no me preocupo, pero la del carro ahí sí está para morirse. La verdad es que siempre nos hace mucha falta tus comentarios, Eli. Oye, bueno, estábamos en el número 7. El número 7, la característica más interesante. Ese es mi número, ¿eh? ¡Ándale! Por eso no, yo no podía abordar el 7 si no estabas tú aquí. Sí. Ok, el 7 es el número que dice, oye, yo no me siento a gusto. Y yo no me siento a gusto si no doy. Y entonces, eso va a ser muy importante porque el 7 quiere dar tanto, pero tanto, que nunca va a ser suficiente lo que acumule. Ese es un problema fundamental. Oops. ¿Te puedes imaginar a alguien, conoces a alguien que tenga esas características? Pues no, o sea, no soy totalmente siete, creo. Claro, digo, no somos absolutamente un número. Sin embargo, muchas veces tenemos la sensación de que podemos dar un poquito y un poquito y un poquito más, porque además la característica del 7 es que es una persona que no transmite las emociones tan vivas como cualquier otro número. Vamos a hablar un poquito del 3. El 3 es alguien mega efusivo, es decir, que te va a hablar, te va a ver y se te va a aventar con un abrazo 3 cuadras antes. En cambio, el 7 puede tener una situación en donde no necesariamente va a transmitir emociones, y por eso es que trata de acumular y acumular y acumular. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces el 7, y diremos que si un 7 se endeuda, es porque acumuló demasiado, pero ¿que le sobra el dinero o qué está pasando? Lo que pasa o es le que sobran las deudas. Yo creo que le sobran las deudas. Yo creo que más bien le pueden sobrar las deudas, pero es su necesidad de dar y de compartir lo que hace que esa persona sea así. Ahora bien, hay que recordar, como tú muy bien dices, que no es un 7 único. El 7 puede ser por el mes del nacimiento, pero falta la combinación con el día del nacimiento. Hay que saber que es el día 7, que nace el día 7 del mes, el día 16 o el día 25. Esos tres números, esos números suman 7. Y cuando tienes una combinación con un 2 o con un 3, lo que está sucediendo es que ya no es necesariamente tu 7 puro el que está tratando de darle a los demás en exceso, sino tal vez sea además con una sobreprotección o con un anhelo de libertad. Depende de la combinación de los números, pero tenemos tema para rato. Bueno, pues entonces sigamos con el número 8 para ver qué es lo que nos está causando el temor en el 8. El número del infinito, ¿no? Exactamente, y no nada más eso. Es el número de los miedos. Y aquí, por favor, dinos qué son los miedos. Bueno, o sea, digamos, los miedos de alguna manera es una alerta que nos están ayudando a sobrevivir en esta vida. O sea, nuestro cerebro, como ya lo hemos platicado anteriormente, es un detector de amenazas. Todo el tiempo está buscando amenazas que lo pueden poner en peligro su vida. Pero bueno, obviamente, en los tiempos modernos, el miedo también aparece con pensamientos. Las amenazas son más emocionales muchas veces que físicas, que es lo que nos lleva a sentir, o sea, despierta, digamos, esta parte en nuestro cerebro, en el hipotálamo, el diencéfalo, o sea, se prende como si tuviéramos ahí un caníbal uh-huh. que todavía está ahí presionando el punto de decir, a ver, espérenme, algo está aquí amenazándome, entonces ya, ok, me amenazas, entonces voy a hacer que de alguna manera mi cuerpo reaccione, ya sea huyendo o combatiendo, que es lo que hace el miedo. Normalmente el miedo nos da una respuesta de huir o de congelarnos, que es lo que más, o sea, más que de combatir, nos deja como congelados o nos hace que huyamos en ese momento. Y yo creo que también es una parte de controlar, ¿o tú cómo ves, Ali?
Bueno, yo creo que el miedo también lo que te provoca es estrés, mucho estrés, porque claro, eso se llama estrés. No puedes controlar, precisamente no puedes controlar lo que estás trabajando, entonces te da estrés. Claro, ¿no, o sea, digamos, estrés se reconoce como cuando tu sistema de alarma, de huido o combate, se conecta. Uh-huh. Y entonces te hace dar una respuesta de este tipo. O sea, eso se le llama estrés. Bueno, que sería la palabra de estrés, ¿verdad? Pero se conoce como estrés. Claro. Y entonces el miedo en el número 8 es determinante, obvio, con las combinaciones que ya nos platicaste y que vamos a ver pues posteriormente, espero que sí, vamos a ver todas las combinaciones de los números para saber realmente cuál es nuestra personalidad. Pero si el miedo determina el 8, ¿ese es el temor? Sí, efectivamente. Es el temor del temor. Sí. ¿Por qué estoy haciendo un hincapié ahorita en el 8? Una razón muy sencilla, porque el 8 es el número del miedo, exactamente es el número de miedo. Y entonces el estrés viene de ahí, justo por eso la creación de Eli. La vida es supervivencia antes que otra cosa. El pez grande se come al chico y no queremos ser los chicos del escenario. Tenemos que ser grandes y comernos a lo que haya más abajo, ¿verdad? Entonces, el 8 lo que quiere es controlar. Ahí está el tiburón, tiburón. Exactamente, pero ¿qué tal que no puedes enfrentar a los miedos? Entonces, cuando no puedes enfrentar tus miedos, te metes en un problema enorme. Y el problema más importante que podemos tener es el problema de no tener la decisión, el valor de salir, de seguir adelante. ¿Sí? Oye, aquí hay algo muy importante. Por ejemplo, en términos de financieros, de administración, ¿que el 8 se endeuda o no se endeuda? ¿O cómo es esta situación? ¿Cómo se maneja? Gabriela, a ver, platícanos. Se endeuda y se suicida ya. Seguro. Pues dice que pues si el miedo es un punto de... No les des ideas porque son muy participativos. Mira, sí, uno de los problemas más importantes que tiene el 8 es justamente el control. Y entonces dicen, bueno, mientras yo más dinero tenga, más capacidad de controlar a los demás voy a tener. Sí, entonces, controla a través de la riqueza. Y la riqueza puede ser propia o puede ser una riqueza de la tarjeta de crédito, digamos, o llegas a hipotecar la casa o lo que sea. Yo conocí a una persona, que creo que... ¿De agosto? Bueno, de un 8, que se endeudaba, pero con la tarjeta del marido, ¿no? Del amigo. Tenían lo mejor, los mejores bolsas, las mejores zapatillas y todo, pero no pues eran... excelente, ¿no? O sea, ya me dio miedo ese 8, sí, ya me dio miedo. Es tanto como decirme, contrólame endeudándote para mí, ¿no? No, pues está bueno, ¿no? O sea, bueno, es que hay pues manera... también se vale, ¿no? Es que es por eso es tan interesante la numerología. Eso me ha apasionado desde siempre. Porque es la relación justamente que tenemos con nuestros propios números, tenemos que conocernos para saber por qué estamos reaccionando de esa manera, pero ahí no acaba el problema. El problema es que normalmente la familia se compone de uno o dos personajes adicionales que va a tener características distintas y entonces mientras que tenemos en casa a un chico que ahorra, tenemos por otro lado el chico que es el despilfarrado. O el chico que le roba la alcancía al que ahorra. Claro, y entonces la personalidad es tan diferente a pesar de ser educados por el mismo papá, por la misma mamá, en la misma escuela, en el mismo entorno social. Sin embargo, nuestras características que traemos de, claro, de adentro son muy diferentes, ¿no? O sea, siempre entra aquí lo que es la psicología diferencial. Uh-huh. Y se han hecho muchos estudios de ver hasta gemelos, mientras se desarrollan en ambientes diferentes, van a ser totalmente diferentes. O sea, hay una diferencia en la psicología siempre. Sí, por supuesto. Bueno, pero un 8 siempre va a ser un 8. Oye, y a ver, ahora platícanos del número 9. Bueno, ya sabemos que el 8 es el miedo, definitivamente, el miedo y el control. Control. ¿Y el 9? ¿Qué pasa con el 9, o Gabriel? O sea, perdón, pero podemos decir como que el 8 es el miedo al perder el control. Sí, por supuesto. Las características del 8 es son los miedos en particular y el miedo que más le atañe al 8 es el miedo a perder el control. Porque si tú pierdes el control, la cosa está que arde, ¿no? Nadie se va a sentir a gusto si no tiene el control.
Ahora, hay quienes son seguidores. Hay números que, como el número 2, que prefiere que le digan, dime por dónde. Yo te sigo, pero dime por dónde. Entonces, lo que busca el número 2 es un guía espiritual adecuado. Y curiosamente, tiene que ver con el número 9. Porque los números también tienen números ocultos. Y dándoles una entradita por aquí, les puedo decir que el oculto del 2 es el 9. Ya les diré más. Ahora bien. ¿Qué significa eso? Que de todas maneras vas a tener características del número oculto, ¿sí? El número 9, que ahorita voy a abordar, dice, tiene miedo de ser separado, tiene miedo de separarse. Es su decisión de sacrificio la que más hace que el 9 acumule o se deshaga de su dinero. ¿Qué te parece? O sea, que acumule o se deshaga su dinero, así miedo. Es. Así o sea, es. ¿No se quiere separar de su dinero? Al contrario, okay. Es cuando dices, oye, yo tengo mucho dinero en tarjetas de crédito y por el bien de la familia me tengo que separar. Okay. Y entonces estoy dándote el control de mi vida y esa es una decisión de sacrificio. Te estoy dando mi control, justamente lo que acabamos de decir con el 8 y el 2. El 2 dice, oye, muéstrame el camino. Sí, ok, el camino es este, bueno. Y para que tú abordes ese camino sin ningún problema, te dejo mis tarjetas, tú las usas, yo las pago. Órale, pues entonces, qué cómodo, ¿no? Qué comodidad. Imagínense, sí, puede ser muy cómodo financieramente para la persona que está recibiendo, pero el 9 está generando un problema interior muy fuerte porque está tomando la decisión de sacrificarse por los demás. Es el líder por excelencia. A ver, aquí hay algo bien importante, porque el sacrificio en sí no existe en la vida. O sea, cualquier persona que dice, hago un sacrificio, se lo termina cobrando con intolerancia. Ajá. Entonces podemos hablar que el 9 es algo, alguien muy intolerante al final. Porque también es un símbolo de control, o sea, me sacrifico, pero tú me tienes que dar algo a cambio, si no yo voy a ser bien intolerante contigo. Y fíjate que el tema que abordas es importantísimo, pero me encantaría explayarme en el siguiente corte. ¿Cómo ves? Me parece pues, súper bien. Bueno, entonces estaríamos corte, viendo, ¿no?, los siguientes números, que es el 10. El 10, el 11, y hacemos un resumen. Y 12. Bueno, pues público, síganos en Desestrésate ya. Vamos a corte. Gracias. RadioTV.mx, la radio TV. RadioTV.mx, la radio TV. Oh,
radiotv.mx. La Radio TV. radiotv.mx. La Radio TV. Bueno, pues seguimos aquí con el tema de la numerología, el temor de los números. Espero que a los que nos están ahorita escuchando, bueno, pues que no corten porque está muy interesante este el tema. Bueno, vimos en primer lugar el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y después seguimos en un bloque del 6, 7, 8 y 9. En cada uno vimos cuál es el tema más importante y el miedo que nos está manejando. Pero me gustaría, Gabriel, que nos volvieras a comentar qué es la numerología para aquellos los que nos están sintonizando ahorita y que continuemos con los números que nos faltan. Gabriel, platícanos. Estoy así como que ido en el universo. Porque de repente dices, oye, ¿y qué es la numerología? Híjole, es aquella fuerza maravillosa que nos etiqueta a cada uno con características particulares. Sí, esa definición creo que ahorita me salió del alma. Y cada número tiene características diferentes. Por ejemplo, la característica del número uno es de sentirse culpable. La característica de los temores, por cierto, estamos hablando de los temores. El temor del uno es de sentirse culpable. Del número dos es que no lo quieran, ¿no? Que no me quieran. ¿Por qué no me van a querer? Híjoles, porque tal vez no tengo lo suficiente. Del 3 es la falta de aceptación, porque es un número al cual le gusta crecer socialmente. El número 4, el temor a no ser perfecto. El 5, a no tener. Por eso le gusta mucho la libertad. Al 5 le gusta mucho la libertad, entonces el no tener es muy importante. Al 6, el 6 es el miedo al abandono. Ese miedo a decir, híjoles, yo no me quiero sentir solo en el desierto, necesito compartir con alguien. El 7 es no estar a gusto con alguien, ¿sí? Ay, pobre. Imagínense nada más, por ahí Eli nos hablaba de que ella conocía un 7 muy cercano. O sea, yo. El 8 es el miedo más importante, es el número de los miedos, es estar sometido. Y por lo mismo es el miedo a perder el control. Y el 9 es aquel número que se va a sacrificar por los demás y dice, ojalá que yo acumule suficiente dinero para no tener que separarme, porque de ser necesario me voy a separar. ¿Sí? ¿Les parece bien el resumen hasta ahorita? Perfecto, entonces continuamos con el número 10, 11 y 12 para que pues sigamos aquí escuchando estas maravillas de los números. Y además hay una cosa adicional que hay. Por supuesto que Eli nos va a ayudar muchísimo, que es cuál es la pareja perfecta para cada uno de los números, porque no es lo mismo empatar a un 1 con otro 1 que a un 2 con un 2. Imagínense lo que puede ser eso, pero la experta en parejas es Eli. Pero ese tema lo vamos a dejar para la siguiente semana, ¿te parece? Lo vamos a preparar súper bien. Y vamos a hablar sobre los números, cómo empatan en las parejas. Y un poquito también sobre elección de pareja. ¿Qué te parece? Me parece fantástico porque muchas veces el problema de pareja viene en cuestiones financieras. Es porque yo tengo mucho y te lo quiero ofrecer para no perderte. Ese es un temor espantoso. Ah, está lindo eso, ¿no? O porque yo tengo mucho y no quiero dártelo. Por ahí, porque no quiero perderte. Porque también, ¿eh? También es la O sabes que también puedes decir, yo tengo mucho, pero también necesito que tú tengas mucho para hacer también una abundancia en la pareja, ¿no? Oigan, ¿y le suena aquello como cartera mata carita? Ah, claro, por supuesto que sí. Pues no sé, ¿no? Yo pienso que más intelecto mata a todo. Ah, bueno. ¿No? Oye, ¿y cuál es el número intelectual aquí en esto de los temores? Bueno ahorita hay tú muchos, nos vas es a el decir. Cinco, pero no nos no salgamos de tema. No. Yo creo que podemos seguir bueno, con el vamos número a seguir 10, eso 11 para la y próxima 12. Próxima semana, ¿qué les pero parece? Es que no nada más eso, le acabas de dar al clavo. Yo creo que vas por ahí, ¿verdad? El 10, sí, como es un número compuesto, exactamente. Por ahí va. El 10 es el número que dice: yo tengo miedo que otro sea mejor que yo. Entonces el 10 se prepara intelectualmente para ser superior a cualquiera. ¿Son los de octubre?
son los de octubre. Octubre, yo tengo muchos conocidos de octubre y efectivamente siempre son mejores. De verdad son mejores, la verdad son mejores. Sí. Son buena onda los de octubre, por supuesto que sí, pero el de octubre de repente tiene un problema muy particular de estrés, porque su temor más importante es no hacer las cosas bien, y entonces cuando hay otro mejor que yo, imagínense, por favor ilústranos un poquito, Eli, ¿qué pasa en la mente de un chico que sus papás les exigen 10, puros 10, y saca 9? Ay. No, bueno, pues, o sea, digamos, ahí siempre está el sentido de perfección, son personas educadas a ser perfecto, lo mejor, y apenas puede fallar, obviamente se van a sentir muy ansiosos, crea mucha ansiedad en la persona. Así es. La persona se pone muy ansiosa y no está viendo lo positivo, o sea, ve nada más lo negativo del 9, no ve lo positivo de un 9 que no sea un 10. Así es. O sea, no se lo permiten, pero al fondo son gente creada con mucha inseguridad. Sí. O sea, diciendo, si no das la perfección, entonces no vale lo que haces. Sí, es que aquí lo muy interesante es que el número 10 siempre ha sido el líder. Y entonces si dices, oye, si yo siempre he estado hasta adelante de la fila, en el momento que haya alguien mejor que yo, en primer lugar voy a perder el control del destino al cual estamos llevando a la familia, a la manada, a la sociedad, a lo que nosotros queramos, ¿sí? Porque esto se aplica, acuérdense, en el sistema financiero, bueno, un líder 10, un director general de empresa que pierda ese control, no sabe cómo negociar con su gente, el decirle, ¿saben qué, muchachos? Yo ya no soy el líder. Entonces, ese es un problema muy importante. Y decías que genera ansiedad. Ajá, inseguridad, o sea, el fondo... El trasfondo es inseguridad y lo que genera es mucha ansiedad. O sea, como tú dices, no es un líder democrático. Es un líder que va a ser hasta a veces un tanto tirano. Porque no permite, o sea, si él no se permite el menos uno, ¿no? Ajá. No se lo va a permitir a quien esté con él. Bueno, yo conozco personas que son del mes de octubre y efectivamente las del mes de octubre son personas que sí son muy buenas en cuestión de finanzas, muy buenas administradoras, muy buenas contadoras, pero finalmente tienen ese control sobre los números, no quieren sobre el número y cómo administrarse en la cuestión de organización. Quieren controlar completamente y no permiten o no ven que esas personas, las que están alrededor, puedan dar de otra manera y puedan llegar a ser mejores. Sin embargo, yo lo que veo positivo en este número es que si tú quieres llevar una administración bien en algún lugar, dile a un 10. Llámale un 10 porque lo puedes hacer muy bien. Claro. Okay. Y es una persona... Ay, es que tengo una anécdota muy curiosa. Una amiga que tiene una empresa exitosísima, de repente me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer una confesión. Yo cuando selecciono personal, me fijo en personas que tengan TOC. ¿Nos puede decir qué es el TOC? No, hombre. Okay, el TOC, obviamente, digamos, el TOC es la persona que se conoce antes como obsesivo compulsiva, que, o sea, tiende mucho a esto, ¿no? Al 10. Exactamente. Es una persona muy perfeccionista, que le crea mucha ansiedad cuando las cosas no le salen de manera perfecta. Ajá. Y, o sea, y sobre todo hay mucha compulsión, o sea, es decir, me tienen que quedar bien y si no, a él le continúo. Y entonces, ni siquiera es necesario pagarle horas extras, porque dice, no, yo me voy a quedar hasta encontrar el error. Sí, no, bueno. Así son. Son como que medio tramposillos, ¿no? Sí, pero, o sea, pero como yo... O ellos. Sí, ¿verdad? Pero como les comento, es que una persona que es un 10 les puede llevar muy bien sus finanzas. Muy bien, porque te va a entregar hasta el último centavo de tu cartera y creo... No sé, habría que ver las estadísticas, que son las personas que menos endeudan. O bien, inmediatamente, así como piden, pagan. O sea, pero cuidadito, ¿eh? Porque si es tu contador y le quedas mal en la fecha de entrega, ya no te voy a hacer nada. Búscate otro. Es justamente lo maravilloso del mundo y de la numerología, ¿no? Y cómo nos estamos interrelacionando cotidianamente a través de los números, de las finanzas, del dinero, que es una fuerza que nos mueve a todos. Ya lo vimos, la fuerza que nos mueve para darle al otro,
para darnos a nosotros mismos, para que sea justa nuestra forma de desarrollar nuestro proyecto de vida, para tener estabilidad. Bueno, pues eso es muy importante, como tú lo dices, pero sigamos con los números, el 11 y el 12. Oye, ¿qué pasa con ellos? A ese no se le puede decir relax, dalai, porque se contesta feo, ¿no? Si el 10 es así, pero es importante que los números, bueno, que el público también escuche el 11 y el 12 para ver qué está pasando con ellos. O el 11, otro número compuesto. El 11 es maravilloso, da un 2, pero finalmente, fíjense qué interesante. El 11 es un doble 1, un 1 aquí y un 1 acá. ¿Qué quiere decir? Que ya es un mundo superior por ser uno. El que tiene el control sobre nuestra vida. Ya no es nada más el mundo material, es el mundo material relacionado con el mundo espiritual. Pero como hablar de política, de negocios o de religión es medio complicado. Entonces, ¿qué tal que lo veamos en el siguiente segmento? Porque voy a hacer un resumen de cada uno de los números y además vamos a ver cómo vamos a poder abordar el número 11, que es la vida espiritual, que muchas veces es lo que más nos mete el pie en cuestiones financieras. O sea, y el número 12, ¿no? Sí. También, ver, porque... Permíteme, pero no, el de noviembre, que es Escorpión, que tiene el número 11... Son tif, o sea, muy profundos, o sea, siempre andan por abajito, ¿no? Como dicen, cuídate de las lunas de Escorpión, por algo de ser. No son las de octubre. Y por ahí se nos pasa a explicar sobre las lunas de Escorpión, ¿no? Que tienen que ver con esto de muy tif, que tienen que ver con el número 11. Ay, Dios, podemos hablar horas y bien. Oye, Eli, pero a ver, explícame, ¿qué es eso de tif? O sea, bueno, digo, profundo. Ah, perfecto, sí, eso por, sí, por está supuesto. Muy bien. Bueno, pero ¿y el 12 qué sucede con el 12? El 12 es un 1 y un 2, pero una vez que desenmarañemos lo que es el mundo material y el mundo espiritual, lo vamos a poder abordar de mejor manera. ¿Qué tal que regresando de una pausa lo veamos? Me parece súper bien. Bueno, vámonos, pues a corte y desestrésense ya con los números. RadioTV.mx, la radio TV. RadioTV.mx, la radio TV. We'll be right back.
Bueno, pues seguimos aquí con nuestro programa Desestrésate Ya, recordando que estamos viendo el temor de los números. Ya vimos el número 1, que es enero, y así sucesivamente, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, del 1 al 11. Ya dijimos las características de cada uno y cuál es el temor de cada número. Recuerden que nos está acompañando aquí nuestro especialista Gabriel Pliego, que esperemos que, bueno, ya se va a quedar para posteriores programas. Y Elia Mendoza, que es la especialista en el tema de Desestrésate Ya. Y estamos aquí con todo para que este programa les ayude a ser más felices y que manejen mejor su estrés y que puedan, pues, lograr una vida más feliz, más sana y con mejor calidad de vida. Gabriel, a ver, platícanos pues de todos los números. Nos quedamos en el número 11. ¿Cómo, cómo nos comportamos en el 11 y cómo nos comportamos en el 12? Estoy como autista en este momento. No, Gabriel, sal de ahí, por favor. Lo que pasa es que el 11 es casi, casi un autista, porque está viendo hacia adentro. Ya entiendo. El número que dice, oye, ay Dios, sí, tengo cuerpo, pero tengo un alma. Y entonces me estoy identificando entre lo que pienso y en lo que hago. Y entonces, esa relación de repente nos genera muchos problemas, porque al 11 jamás le van a preocupar los problemas financieros, por una razón bien curiosa. Son personas que hacen milagros. Entonces sí. Conviene un 11 en la vida, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que cuando están muy bien aspectados los 11, dicen, híjoles, me faltan 15 pesos para pagar el recibo de luz, y pasa un amigo y le puedes pedir ese dinero y te va a llegar, o te lo encuentras en la calle o cosas así muy curiosas. ¡Ay, qué ¿no? padre! Me gustaría hacer un 11. Sí. Sin embargo, bueno, hay formas muy interesantes de comportarse con estos números. O sea, te refieres a que son como muy intuitivos. Absolutamente. Son personas que se relacionan consigo mismo desde un mundo muy particular. Que es la intuición, ¿no? Exactamente, es cuando dices, oye, mi voz interior está muy prendida, está muy, muy prendida. Por eso a veces te puedes quedar viendo el cielo y decir, híjoles, ¿qué le pasa a este cuate? No, lo que pasa es que está en una reflexión muy profunda. De eso se trata el 11. Entre ser y tener. Oye, pero también los números 11 son como un poquito, como que quieren abarcar mucho y de repente se salen como de tema y como que manejan muchas cosas a la vez y no concretan nada. Como, pues, yo conozco muchos 11 y... Ah, bueno, eso sí, algo de como de no concretar. Bueno, sí. A lo mejor porque se van demasiado profundo y ya al final se les olvida lo del mundo material, ¿o qué onda? Hay situaciones en donde dices, oye, mucho análisis causa parálisis, por supuesto. Pero no, más bien el 11 es aquel que está pensando entre el mundo material y el mundo espiritual. Eso es lo que hace la gran diferencia, ¿no? Y les puedo mencionar que por ahí en la Biblia dice algo como que es más fácil que pase un camello por el hoyo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Esa es una creencia que nos puede generar problemas espirituales muy importantes. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de religión, ya estamos hablando de un ser superior o de una energía superior que no podemos controlar y sin embargo nos controla. Entonces, cuando el 11 llega a tratar de manejar las finanzas, dices, oye, ¿cómo le voy a hacer para acumular si va en contra de mis propias creencias? Y entonces el universo es muy sabio, y aunque ustedes no me lo crean, el 11 normalmente tiene suficiente, y no estoy hablando de riqueza, estoy hablando de tener lo suficiente para pasar el día, para pasar la semana, lo suficiente para pagar los compromisos que tiene enfrente, ¿no? Wow. O sea, que quieres decir que un 11 tiene lo suficiente, pero no tiene demasiado. ¿Es cierto? Así es. Puede ser el número más rico del mundo, puede tener millones y millones y millones, sin embargo, eso no le impide ver el camino. Tal vez, junto con el número 8, es aquel que puede tener una mejor relación con el dinero. Y para concluir
con los números. El número 12 es prácticamente igual que el 3, porque es la suma de 1 más 2. Sin embargo, es un número con una característica especial. El 12 se preocupa mucho de recibir para dar, ¿sí? Y en eso muchas veces puede perder de vista la justicia. Claro. La justicia para sí mismo. La justicia, uh-huh, vamos a pensar que es darle a cada quien lo que corresponda. Entonces muchas veces el 12 está en función a los demás más que en función hacia uno mismo. Oye, yo por ejemplo conocí un 12 que sí acumulaba mucha, bueno, tenía mucha riqueza, daba esa riqueza, pero siempre quería más. Siempre quería tener más riqueza, o sea, pero ya era, ya dar, era, ¿no?, suficiente, sí, sí daba, sí, porque dicen que son los Robin Hood, pero finalmente sí tenía esa riqueza, ajá, pero la daba, pero quería más, y quería más. Eso es, yo creo que un temor muy fuerte en un 12, porque son insaciables. ¿Te acuerdas que hablábamos de los números ocultos? ¿Qué se me hace que era Santa Claus ese hombre? Ah, ya, encuentro la idea del Santa Claus. Justamente es el número oculto del 12 que suma 3, el número oculto es el 8. Y el 8 es aquel número que trata de controlar a los demás. Y entonces, claro, híjoles, como pueden ver, la relación que tengamos con los demás es brutalmente importante. Entonces, ¿qué les parece que hablemos en la próxima sesión de lo que es la relación de pareja? Y wow, ese números. Es un super tema, sí, ¿eh? A todos nos va a gustar. Con relaciones. Imagínense, uh-huh, si de por sí conmigo mismo me cuesta trabajo ponerme de acuerdo de si gasto o ahorro, o lo pago en efectivo, uh-huh, o con tarjeta, ahora cuando le estás permitiendo a tu amorcito corazón comprar sabiendo que eso te va a generar una deuda, puede ser interesante. Bueno, pues a ver. Mi amorcito corazón pueden ser hijos o pareja. Por supuesto, la gente con la cual estamos compartiendo. Oye, pues a todo el público los estamos invitando a que nos escuchen en la próxima semana. Ah, sí, es importantísimo. Vamos a cambiar, vamos a pasarnos al día martes de 12 a 1. Pero de 1 a 2, ¿no, Ale? De 1 a 2 de la tarde, el siguiente martes, y de aquí en adelante vamos a estar todos los martes. ¿Nos podrías resumir todos los números en síntesis de cada uno? A ver, ¿cuál es el mensaje de cada uno de estos números? Claro que sí, con muchísimo gusto. El problema número 1, el temor básico del primer número, es el temor de ser culpable. Del número 2... es el temor a que no te quieran. Del número 3, que no me acepten porque no tengo lo suficiente. Del número 4, es no ser perfecto. Del número 5, no tener dinero suficiente para ser libre. Del 6, el temor importante es que me vayan a abandonar. Por eso acumulo o me endeudo. Del 7, es no estar a gusto con lo que tengo porque te puedo dar más. Es el que da más y más y más. El 8 es el que dice voy a estar sometido, no me importa. No, sí, sí me importa. Tengo muchos miedos y entonces acumulo para no estar sometido. Y el 9 es el temor a tener que separarme por beneficio de la manada. Entonces, por eso es que genera mucha, mucha, mucha riqueza o mucha, mucha, mucha deuda. Hay otros que pueden ser mejor que yo. Ese es el temor más importante del 10. Y del 11, que me falte dinero y que no sea suficiente. Y el 12 es prácticamente lo mismo que el 3, aquella justicia social. ¿Sí? Okay. Para terminar, vamos a recordar, por favor. Entonces, nos cambiamos en nuestra programación el próximo martes, 31, comenzamos con la nueva programación que va a ser de 1 a 2 de la tarde. Todos los martes los esperamos en tu programa Desestrésate Ya. Y bueno, tenemos el tema, que también no se lo pierdan, para el próximo martes 31, que va a ser la relación de pareja y con relación a los números. A los números y al dinero. Y al dinero. Bueno, que es algo tan importante, ¿verdad? Sí, creo, bueno, que sí. Pues aquí lo importante es que continuemos escuchando este programa de Desestrésate, que las personas que lo estén escuchando sean felices, alegres, que eso es lo importante, eso es lo que queremos nosotros transmitirles, la felicidad, y que todos podemos manejar nuestro estrés a través de una muy buena información como es este programa. Y bueno, los invito a que nos vean la próxima vez y que nos sigan en Eli. Desestrésate Ya. Un beso para todos. Buenas tardes.
buenas tardes. Y recuerden, arroba Desestrésate Ya en el Facebook, Desestrésate Ya, y aquí en Radio TV, Desestrésate Ya. Y desestrésense ya. Muy buenos días. Radio TV.mx presentó.